have only one question. Why? Sure. Why? That's, I've been asking myself that since about a year ago. Why? And this race is all about friendships and friends and family. It's going to be historical because it's the first ever competition this big or this magnitude in being done in Nicaragua. They only have done marathons and not ultras, you know, 80 kilometers is great. It's a great thing for Nicaragua and a history for Nicaragua. And like Cesar said, do something for Nicaragua, do something for Matagalpa. It's a good thing to be helping, you know, like the Clinic of Hobos, a small place there that they don't have anything. And it's part of the money that is being collected is going to be donated to the clinic. Primera vez que voy a correr porque la única, creo que va a ser la única aquí en Nicaragua. Me comienza muy conmovedor en mi vida. Me a llegar a la meta. La verdad es que es primera vez que montamos, vamos a participar en estos eventos de 80 kilómetros. Cuando escuchamos que vienen atletas internacionales que han estado participando en esos tipos de eventos, pues lo que aspiramos nosotros como atletas NICA es hacer un buen papel en los 80 kilómetros y si se puede hacer una buena participación y hacerle ritmo a ellos, bueno. Santos Herminio. Santos Herminio. Bueno, podría decir usted dónde es y todo eso. Ah, Nicaragua. Somos de Nicaragua aquí. Primera vez, vamos a hacer experiencia, a ver qué tal los van a vida. ¿Y viene de dónde? ¿Managua? Managua. Managua. Nicaragua, ¿es tu win? Nicaragua. Dice que Nicaragua tiene que ganar. Ah. A eso vamos. Mi nombre es Miguel Grosso, soy de Argentina y bueno, estamos con unos corredores todos de Argentina acá. Si por favor lo empiecen a mostrar. El number one, Gustavo, preséntate, Gustavo. Gustavo Reyes de Neuquén, Argentina. Bueno, acá estamos con el resto de los compañeros. Marcelo de Rosario. Ariel Ebrard de Santa Fe. Y Germán Racassini de San Cristóbal, Argentina. Su favorito. Este es el favorito. The favorite one. No. Sí. ¿Quién es de los 80 de Santa Emilia? De Mori Alexander Viales Castro, soy de Bluefin y estoy representando a la hacienda Santa Emilia, que nos va a los 80 kilómetros, para correr a los 80 kilómetros. ¿Nuestro equipo de Managua? Las dos, madre e hija de Estados Unidos y yo de Argentina, corremos las tres la carrera solas y nos llevamos re bien las tres, así que esperamos que va a ser una carrera brillante como yo corrí la primera edición en Patagonia y ya lo fue, y esta va a ser lo más. And you had to run because your mother was running? No, I didn't start running until I was in college, in 91 after high school, and then I got a scholarship and then just kept running. Is it an addiction? Addiction? No. No. It's an enjoyment. And when we run, we feel like it makes us alive. It makes us feel better and it makes us feel more connected to the land and to the people and to the area. And that's one of the reasons why we like to come here. Man schwebt. Es wird Passion. Man schwebt in einer anderen Welt, man tut sich irgendwie abschalten. Das ist einzigartig. Jeder, der es einmal gemacht hat, wird es immer wieder machen. Ankommen ist gewinnen heißt. Das ist das Wichtigste. Das Wichtigste, ja. Der Rest sind. Es ist ein Kampf gegen dich selber. Es ist immer ein Kampf gegen mich, nicht gegen andere, weil der Körper schaltet ab nach 2 bis 3 Stunden und du musst immer wieder schauen, dass es weitergeht. Ja, ja. Es ist leichter stehen zu bleiben, wie zu laufen manchmal. Aber es ist schön, wenn man es geschafft hat. Esto ha sido un proceso de un año. Voy a hablar muy corto y la verdad me emociono porque nadie pensó que lo podíamos lograr. Quiero presentar a mi mejor amigo Víctor Janovich. Estoy muy emocionado también como él, aunque quizás no tanto, así que no voy a llorar. Es nada más que un evento deportivo, eso es el espíritu y sobre todo esto va a ser una fiesta para nosotros todos. Así que bienvenido. Y tenemos 85 corredores en el primer ultramaratón Q50 en Nicaragua. Mira el carro, venden agua, nada como un buen. Me espera, me llamo la mujer.
Aquí está el grupo de jóvenes de Santa Emilia, unos trabajadores de campo, otros cortadores, mantenimiento de las aldeas Nuevas del Camino y... Que la capital era lo mejor para salir de pobre. Are you running of making ballet? Yes, I am dancing. Vamos en agua. Vamos a los primeros. 3 minutos. Vamos Nicaragua. 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Arriba Matagalpa. 51, 354. Gator del agua. Matagalpa. Nicaragua, que viva. I have some.
It's so tough, humid. Huh? It's hot. It's not hot. It's like drippy wet. Thank you. Bye. Adios. Venga, venga. Es ist heiß, ja. Oh, Wahnsinn. Aber schön ist. Aber schwer mit all diesen Gebirge. Thank you.
El doctor. Bien, bien, fine. ¿Cómo sentiste esta carrera pesada? Tranquilo. Una carrera pesada, además pues es divertida porque uno se distrae mucho en la naturaleza. Y me siento orgulloso pues de que ganamos en relevo con mi compañero Carlos Loza y soy del club de Matagalpa en Oxamora. ¿Las condiciones buenas? Excelente. Thank you.